quedaste aquí. Previo a lo que será el regreso de La Solo con un show imperdible conmemorando sus 20 años, pasó por la ciudad para encontrarse con todos sus fans, firmó discos y todos se llevaron una foto con ella. No soy yo quien se robó tu corazón. Sin querer me lo dejaste. Y esperando tu regreso me quedé y no sé cómo puede ser. Contenta. De las 8 de la mañana estoy acá, así que lluvia, frío, todo, pero feliz. Y el 5 la vamos a venir a ver, así que otra vez, estaremos ahí como siempre. La fan número uno de La Solo. La seguimos a todos lados, donde se pueda la seguimos. Creo que es muy difícil volver a juntar todas esas figuras en un escenario, pero probablemente haya sorpresas y podamos hacer un festejo bastante justo de toda la trayectoria, pero sobre todo de las canciones que formaron parte de estos 20 años, que son un montón y que no sé cómo voy a hacer para meterlas en, no sé, en 2 horas y media de show, ¿no? Enciende mis latidos, devuélveme la fe. ¿Qué te genera tener este vínculo con la gente, este contacto de poder sacarte una foto, firmar un disco? A mí me gusta, me parece que una de las cosas más interesantes que me pasó con mi profesión es eso, tener vínculo con la gente, conocer la historia de uno, de otro. Es que la música a veces te acerca sin que vos sepas quién es la otra persona, te acerca y te une. Y eso a mí me parece súper interesante, casi te diría milagroso. Entonces yo no sabía, perdona. Este destino canto. Te amé, no puedes negarlo. Es un placer siempre escucharla y verla. Es maravillosa, siempre para. Que sea eterna, Sole. Es lo mejor. Lo mejor que tiene Argentina. Tenía que estar acá porque la verdad hacía mucho no la veía. Así que muy contenta que esté acá en Rosario. Por la simpatía, el carisma que tiene con la gente. Mira, esto es una demostración de todo lo que ella hace, cómo ama lo que hace. Cuando recuerdes la samba que esta noche te cante, abrazado a mi guitarra, solo recuerdo seré. Vos tenés razón, yo me equivoqué. No llores, niña, no quiero perdona. Otra promesa no haré. Vivir es hoy fue el disco de oro. ¿Qué expectativas tenés para este nuevo álbum? Y este no está muy lejos también de serlo, así que vamos a... Sí, vamos a festejar. Este disco es un disco festejo, ¿viste? Es un disco especial. Para el público que me sigue de siempre, bueno, que son muy fieles, lo van a tener seguro. Y también puede ser llegar a ser un disco muy especial para el público que ama la música popular argentina, porque que en un disco estén todas estas voces juntas, a mí me parece que lo vuelve más que interesante. Como que casi te diría que no sé si se puede repetir, como te dije antes, una noche así. Oh, nada sé. Conocer las mañas y las mañas, un sabor de masas y de manzanas. Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para vivir. Siento que sentir la vida sea simplemente emprender la marcha de ir tocando al frente. Como un viejo arriero va llevando la manada y desandando días por largos caminos voy. Creo que es un vínculo que se armó, medio raro, pero que por ahora sigue vigente. Sí, valió la pena por el chico que hicieron la cola. Pero todo sea por tener el disco firmado de La Solo. Hoy, las fotos. Con el disco y con las fotos, si se puede. ¿Y hace mucho que la siguen? Y desde el año 96, del comienzo, así que sí. Hace 6 horas que la estoy esperando, pero la verdad que valió la pena. ¿No se puede disimular la sonrisa? Ay, no. ¿Nos vamos feliz? Nos vamos feliz, sí, con la firma de La Solo y con la foto. Por otra noche como esta.
Por ahora me voy a dedicar a festejar y a disfrutar de lo logrado en estos años. Y más adelante veremos, hay que seguir pensando, hay que seguir trabajando, hay mucho por generar todavía y hay mucho por permanecer, porque espero que esto sean los primeros 20 años. Va. Vos por 20 años, o sea, más. Lo digo como un deseo, no sé si lo logro después, ¿viste? Cada canción que canté esa noche tenía un significado especial. Fueron mojones en estos 20 años de recorrer y recorrer los caminos. Cantarlas con ellos, acompañada, fue la mejor parte del folclore, porque así se vive el folclore, compartiendo, cantando juntos. Allí estaban los verdaderos protagonistas.